Hemos venido a ver la cueva de Tender y ahora después os dejo unas imágenes de lo que hemos hecho, porque a mí me tocaron dos entradas en un sorteo y lo que hemos hecho es pagar las experiencias, que son 2 euros por persona, y os dejaré unas imágenes después, bueno, unos vídeos. Y mira, ahí detrás, acá para allí, ahí es donde se ve la visita a la cueva, pero ahí no se puede grabar nada y también está el museo. Y hemos llegado tarde, nos hemos perdido, nos hemos recorrido el pueblo 3 veces. Teníamos que haber estado a las 11, hemos llegado a las 11 y 10, pero nos estaban esperando. Además, el resto de con los que hacíamos la visita nosotros eran de Los Ángeles, así que éramos los únicos que hablábamos español. Igual, y la verdad es que ahora vamos a dar una vueltita por ahí para ver qué hay por aquí. Luego nos iremos al pueblo a comer, como hemos traído bocadillo. Y nada, que merece muchísimo la pena venir, la verdad, que está muy chulo. Es una réplica, en realidad no es la cueva real no se puede ver, pero está bastante bonita. Aunque lo que más mola es las experiencias, sobre todo si tenéis niños y eso, me lo he pasado yo como si fuera una niña, así que... Y ahora vamos a dar un pasito por aquí, como si esto cae un caminito y luego ya nos iremos. Como tenemos el coche ahí aparcado, enfrente. Y estamos un poco quemaditos porque ayer fuimos a la playa y nos hemos quemado. Tengo quemado todo esto. Y la cara un poco se me debe ver como... Heidi. Un poco heavy. Pues hay río aquí. Aquí la gente no me va a comer. Date un baño. Pero igual de fresquita que la playa o más. Eso es lo que pasa cuando vienes al norte, que el agua está, te parece el frigorífico. Al final hemos venido hasta aquí en coche, menos mal, porque si no, en teoría no se puede venir en coche. No viene todo el mundo en coche, de hecho hay gente que se ha ido ahora andando. Pero yo había puesto que en coche por lo de la muleta. Y las partes de las experiencias me sostenía así, lanzaba y luego cogía la muleta, que la tenía en el suelo. Pero si no era un coñazo. Haber lanzado la muleta. Sí. Tengo la muleta. Tengo la muleta de arcilla, mira. De cuando hemos pintado. Qué cochina. Y las uñas me han hecho la manicure. Más mona yo con eso. Y si me la han lavado 3 veces las manos con fire y no se ha quitado. No sabes tú. Menos mal que tengo toallitas. Yo creo que con el alcohol de las toallitas se quitan. Además que tú tienes las uñas, ¿no? Igual, bueno, un poco menos. Yo estoy más limpio. Pero porque yo, como me las muerdo más, se me quedan los pelos. Aquí me parece que ni mesas ni nada en este camino. ¿No? Yo creo pues que no tiene pinta, ¿no? Yo creo que es un camino sin salida, ¿vale? Por aquí los coches desde luego no... Bueno, estamos acostumbrados a los caminos sin salida. Propiedades ajenas y esas cosas. Sí, ayer nos metimos en una propiedad privada de un caserío cuando buscábamos sitio para aparcar para ir a la playa. Y claro, nosotros era una cuesta para arriba. Y pasaban coches, entonces nosotros seguimos al coche. Nosotros donde va Vicente vamos nosotros. Y tiramos para arriba. Y claro, había una puerta, pero no le dimos importancia porque como todo el mundo subía para arriba, nosotros subimos. Cuando llegamos arriba nos dimos cuenta que era una cuesta, que era un caserío y que no había salida. Entonces dimos la vuelta para abajo. Y cuando bajamos nos encontramos el portón cerrado y se nos quedó una cara. Otra vez para arriba, vimos que por arriba no había forma de salir, que por ningún sitio. Tuvo que bajar Gorka corriendo para abajo y llamar al timbre. Le dijeron que cuando ya bajáramos con el coche llamáramos al timbre y nos abrían. Pero qué vergüenza, eso sí, yo me descojoné, o sea, me lo pasé súper bien. Me dio la gracia y me dio por ahí.
Mirad qué bonita cascada hemos encontrado. Y él dice que a lo mejor se atreve a pasar por ese huequito de ahí, pero yo no lo veo muy factible. ¿En serio? Sí, voy a cruzar con la muleta, me meto un guantazo. A ver, el explorador. Ten cuidado, ese musgo resbala, ¿eh? Espera, que te voy a acercar la cámara para que se te vea más. Bueno, ya casi has llegado hasta allí. Que hay ortigas. No las toques, ¿eh? Ahora, vuelve para atrás. Está súper bonito. ¿Pero tú crees que aquí la gente se mete? No, no. Va a poner I love Chris. ¿Qué? Ah, mira, si aprietas, sí. Se pinta. Cuanto más aprietes, más pinta, ¿ves? ¿Es así? Pinta, ¿no? Pero ves que raya más. Sí. En cambio, ¿qué es así? En cambio, ¿qué es así? Como que va marcando. Aunque también es depende de la esquina del papel. Utiliza la pintura roja esa, ¿no? Sí. Esto es otra. Hay que líquido. Igual se queda más sobrillo. Porque hay que mezclarlo bien, pero... Ahora sí. Si es el eje, si coges de las esquinas... Sonrisita a la cámara. Parece como el color tejido, ¿no? Sí. Eres una experta cavernícola. No voy a pintar un poco más perfecto. Bueno, va a ser que... ¿Cómo vamos? ¿No? ¿Ah? Hace ganas. De la ropa siempre queda mal. ¿Lo qué? Hace ganas, está muy sí. Bien. Así queda lo bueno. ¿Cómo me queda? Salía como un spray. Vale, que alguien ponga la mano. Voy a hacer el contorno. Tú misma, te ponlo por aquí, a mi altura. Abre bien los dedos. Vale, quita la mano. Ahí está. La super cazadora preparándose. No, es que está, dile que estaba bien, pero la mano... Ay, perfecto, nada. Así, no a la altura de los ojos. Va a intentar cazar una grulla. La gente no la pone. Corte, tira. Muy bien. Vale. Sí, en el agujero. Y luego estos tres dedos agarran el propulsor. Y este, no. Al revés. Eso es. Así. Este también para abajo. Así. Vale, entonces lo que sueltas es el, es la lanza. Vale, te pones cómoda, bien cómoda para tirar, con fuerza, eso es, y desde atrás hacia adelante va. Muy bien, perfecto. Yo quiero también. Muy bien, al revés. Son como el mando de la Wii tienes que agarrarlo, ¿vale? Agarrarlo como el mando. ¿Vale? Eso es lo que lo entendemos. Más abajo, que tú tienes la mano más grande, ahí está. Ahí, perfecto. Ahora tienes que ponerte bien cómodo para tirar, ¿vale? Bien, bien cómodo. Equilibrarte con una mano y a la altura de los ojos apuntar. No, y tienes que tirar desde atrás adelante y hacer mucho impulso. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Un poquito más a la derecha y lo hubieses dado. Fuerza la tienes que hacer con la derecha.
Why horizontal, not vertical? Si lo inclinas un poquito, se te apoya mejor la flecha, ¿vale? Y cuanto menos dedos pongas agarrando la cuerda, mejor. Tienes que soltar todos los dedos a la vez, ¿vale? Vale. Muy bien. ¡Ay! No pasa nada. Es normal porque tiene poca grasa en la cuerda. ¿Vale? Vale. Tira fuerte para atrás. Fuerte, fuerte, fuerte y suelta toda la vez. A ver. A ver. No, 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 porque si eres diestra, va así. Ya sé que es un poco raro, porque además da unas leches importantes la cuerda. Pero bueno, te voy a cambiar igual la fecha, eso sí. Sí, porque estás tan... ¿Vale? Cuanto menos pienses, mejor. Y si pones pocos dedos, también mejor. Este es un poco más prehistórico, pero sí, vale. Agarra desde la base de la flecha, eso es. Y tira fuerte, 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 fuerte. Perfecto, toma ya. Vale, siguiente. Y desde atrás. Cuanto menos dedos pongas en la cuerda, mejor. Espera, que tienes torcida. Pon la mano aquí, más abajo. Ahí. Espera, que te va para arriba ahora. Así. Ángulo recto. Está enganchada la flecha, ¿sí, no? Vale, si inclinas un poquito el arco, se te apoyará mejor. Ahí está, más fuerte. Más fuerte. Ahí, suelta. Vale, cuanto menos pienses, mejor. Si haces poner y estirar sin pensar, rápido, mejor. Saldrá mejor. No, te pasa lo mismo que a mí. Vale. Vale, intenta inclinarlo igual un poquito más el arco. ¿Vale? Y deja espacio para que no te dé arco. Ahí está. Eso sí, también tiene. Es mal. Nada, que no se tira. No, no pasa nada. No, sí que a mí me pasa igual. Sí, pero es porque se queda atascado. Eso, se queda atascado. ¿Vale? Si quieres ponlo igual un poquito más arriba, es porque eso, se queda atascado. Y ahí. ¿Vale? Porque además aquí sí. Se queda atascado y rebota para atrás. Eso es por eso. Eso es. Tienes que, si pones un poquito más para arriba y dejas que pase las gomas, las plumas, mejor. ¿Vale? Esto es al final. Bueno, yo te estoy diciendo, pero todo esto haces como te da la gana. Tiene truco. Ahí está. Además, a ti te he cambiado la flecha y te ha salido a la primera, ¿no? Sí. A ver, prueba a ver con ese y si no, igual es la flecha. Más corta, pero bueno. Es la mejor de todas. Ay. Y encima es más ligera. Fallo con esta, es que soy yo. Ahí está. Now it works. Vale. Fuerte, ahí está. No tan fuerte. Perfecto, toma ya. Vale. ¿Tú quieres probar de nuevo? Ahora. Ahora lo va a hacer bien a la primera porque era la flecha. ¿A que sí? Me voy a dar en el ojo a la grulla esa. Yo tanto como no. Eso no. Yo me conformo con tirar la bien. La parte roja para abajo, ¿vale? Vale, tienes ahí la rajita para pillar la flecha. Ten cuidado que está el niño. Cuidado. Don't worry. Hola. Mirad en qué vista más privilegiada vamos a comer, en una mesita de estas de madera con asientos. Con nuestras bocatas, nuestra nemerita. Venimos bien preparados, ¿verdad que sí, amor? Claro. Y encima hemos tenido suerte que tenemos mitad sol, mitad sombra. Porque el otro de sombra estaba ocupadito. Así que ahora vamos a comer y como a la tarde tenemos cosas que hacer, pues luego nos iremos para casa, porque ahora estamos en Sextoa, que es donde está la cueva de Cainberry, y ya hemos aprovechado, hemos buscado este sitio para comer aquí y ya luego ya nos iremos, que esa era nuestra idea. Mirad qué vistas, ¿cuándo estaré yo aquí viviendo? Si quiero estar aquí ya, qué largo se me está haciendo la espera, os lo prometo. Nada, vamos a pasear un ratito con mi cookie, pero es muy chico. Claro. Bueno, uno de cara al mar que queda más bonita. Venga, cuéntame. Te quiero. Y yo a ti. Mucho.
No he cogido la muleta, no quiero que se me moje porque al ser metal yo creo que se va a oxidar. Y como voy sujeta de él y apoyando los deditos, voy bastante cómoda, la verdad. Así que, mirad qué vistas, más bonitas. A ver si la próxima vez estoy bien y podemos hacer más cosas, que también el pie me está dejando un poco cacho. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Apoyo los dedos, que al menos es algo, más de lo que podía hacer hace una semana. Es verdad que apoyando los dedos lo único que consigo es que se me cargue más y tener más dolor, pero es que si tuviera que ir a la pata coja todo el día, prácticamente preferiría no salir de casa. Es un coñazo. Y bueno, chicos, voy a cerrar este vlog con las vistas del mar del fondo, que sí. Pues bueno, que espero que os hayan gustado nuestros dos vlogs de vacaciones en Toledo y aquí. Lo voy a unir cada uno en su zona y espero que os guste y espero la próxima vez haceros vlogs más largos cuando hagamos más cositas más interesantes. Y fallo mío no haberos grabado el día de la playa, pero bueno, el año que viene más y mejor, porque aquí ya a partir del miércoles